¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Diamante Albiceleste, Matías Ochoa, quien les habla. Hoy el programa número 34 de este ciclo, esta primera temporada aquí por YouTube, acompañándolos a todos ustedes con la mejor información del béisbol nacional e internacional, sobre todo los argentinos que andan dando vuelta por el mundo. Hoy vamos a estar hablando de algunos de ellos, sobre todo los hermanos Robles y Juanchi Martín, que vieron acción el fin de semana. Pero también vamos a estar hablando del inicio de la Liga Argentina de Béisbol, porque se cantó playball en Salta y en Córdoba, donde Águilas e Infernales se estuvieron enfrentando en el norte, Pumas y Falcons lo hicieron en la ciudad mediterránea de nuestro país, y también continuó la acción de la Liga Metropolitana de Béisbol. Julián hoy nos va a acompañar, sí, nos mandó un videito con toda la info de la Metro, con todos los resultados, las tablas de posiciones y demás. Yo tengo algunas pastillitas también para contarles los partidos de la Metro. Estuve visitando algún campo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y además vamos a estar hablando de lo que sucedió en el Europeo de Béisbol, que se disputó durante la última semana. Justamente ayer domingo finalizó con la victoria, bueno, en un ratito se los cuento quién salió campeón del europeo. Y algunas cositas más tenemos ahí dando vueltas para compartir con todos ustedes. Pero le pedimos a Alex Mata, nuestro director, que cante Play Ball y arranquemos con todo en Diamante Albiceleste. Y bueno, y nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con la información del programa. Como les decía, hubo acción de la Liga Metropolitana, continuó la Copa Ciudad de Buenos Aires 2021 en los diamantes de la ciudad y el conurbano. Y Juli Fieger, ahora vamos a ir a un videito que nos mandó con toda la info de los resultados, las tablas de posiciones y demás. Y más adelante les voy a contar los detalles de los partidos del Top 6. Porque, como bien nos va a contar en un ratito, fueron dos partidazos. Uno Vélez Daón y otro Ferro Lanús. Ferro Lanús en Pontevedra, Vélez Daón en Bajo Flores. Tenemos información fresca de todo lo que sucedió en esos dos partidos. Que tuvieron palos para un lado, palos para el otro. Y se definieron sobre el final. Así que le damos la bienvenida a nuestro amigo y compañero Juli Fieger, que nos cuenta todo sobre la Liga Metropolitana de Béisbol. Hola Mati, hola Alex, y hola a toda la gente de Diamante Albiceleste TV. ¿Cómo andan acá? Obviamente esta vez fue ausencia, pero con aviso, muchísimo trabajo. Igual tenemos tiempo para informarles a todos los resultados de la Liga Metropolitana de Béisbol. Lo que vamos a comenzar es con lo que fue el día sábado. Como siempre comentamos, los sábados y los primeros, uno de las categorías más chiquitas son el preinfantil. En general lo que hay que hacer ahí, como siempre decimos y como Mati dice, es concientizar, que enseñen y que aprendan del deporte los más chiquitos. Igualmente tenemos resultados, falta muy poco. Se jugó la fecha número 8, Nichel ganó 14-6 a Júpiter, 15-2 Lanús sobre Águilas, 17-2 Daum sobre Dorrego. Los Vélez se enfrentaron entre sí, Vélez Blanco le ganó 7-3 al Vélez Azul y terminó en un juego igualado Ferro y La Plata. Obviamente en el preinfantil se permite la igualdad y en esas situaciones no hay ningún inconveniente en ese sentido porque es categoría preinfantil. ¿Qué tiene primero a Daum? Con 7 juegos, con 6 victorias y una sola derrota. 6-2 son los récords de Lanús y de Vélez Blanco, 4-2 el de La Plata, 4-4 el de Vélez Azul y Ferro. 3-4 Dorrego, 1-5 Nietzsche, 1-7 Júpiter, 0-6. Y un empate al récord de las Águilas del amigo Mike Fishy. No queda mucho, queda solamente una fecha, la número 9, y ya después son unos partidos de reprogramación y ya se vienen los playoffs. También en la categoría U13 se jugó la fecha número 8. Nietzsche le ganó 17-11 a Júpiter, 15-0 Lanús sobre Águilas, 20-0 Daum sobre Dorrego, 16-7 los dos Vélez, el blanco sobre el azul, 12-4 la victoria de Ferro sobre La Plata. Lo deja Daum arriba con 7 victorias sin derrotas, 7-1 Lanús y 7-1 Vélez Azul. Están muy arriba estos tres equipos porque después los siguientes son Ferro con 4 victorias y 4 derrotas, 3-4 récord de La Plata, 3-5 Vélez Blanco y Nichia,
2-5 para Dorrego, 2-6 para Júpiter y 0-7 es el récord de las Águilas. Tenemos también la categoría U15 que se disputó ya la última, la séptima fecha. Queda una de reprogramación que es la sexta y a jugar los playoffs para los chicos del U15. 14-12 la victoria de Nietzsche sobre Júpiter, 13-3 Daón Rojo sobre Lanús, 5-2 La Plata sobre Ferro y 17-1 Daoma Azul sobre Vélez. El récord de Daoma Azul es primero y terminó ya con 7-0. Segundo La Plata con 5-2, 5-1 para Daón Rojo que está un juego arriba de La Plata, pero bueno, tiene que ratificarlo y ganarle a Nietzsche. 3-3 es el récord de Ferro y justamente del club Nietzsche. Júpiter tiene 2-4, 1-6 para Lanús y 0-7 Vélez. Los más grandes de los más chiquitos son los U18. Tuvieron su octava fecha con victoria de Vélez 23 sobre Lanús. Daom le ganó a Aje 5 carreras a 2, 13-1 La Plata sobre Berazategui y 13-12 justo Jaguares, perdón, Júpiter sobre Jaguares. Quedó libre Ferro y solamente va a quedar la novena y última. 7-1 el récord de Vélez que va a quedar libre, ya terminó su campaña, solo lo puede pasar Daom que tiene 6-1. Arriba cerquita Aje 5-2, 4-3 Lanús. Y después vienen La Plata con 3 y 4 de récord, lo mismo con que Júpiter, 2-5 para Vera y para Jaguares. Y Ferro no conoce la victoria con 0 y 7 de esta categoría. Champ también muy cerquita a todos de los playoffs. Y los únicos mayores que jugaron el sábado, si vamos por orden cronológico, es la segunda división de mayores, el A2. Tuvo su culminación en la fecha 12, donde Black Sox le ganó La Plata 6 carreras a 2. Nietzsche sobre Caballito le ganó 6 carreras a 3 y Patriots en un juegazo le ganó muy cerrado sobre Criollos 2-1. Sigue Patriots primero y aparte no conoce la derrota, 11-0 los de nuestro amigo Jay Bartelli. 8-3 segundo La Plata, 5-6 el récord de Black Sox, 4-6 el de Caballito, 3-8 el de Criollos y 2-10 el de Nietzsche que está último. Para todos los que quieren saber, en esta categoría solamente faltan 3 fechas, o sea, 3 fines de semana completos y alguna sola fecha de reprogramación. Así que estamos hablando de que tal vez a fines de octubre, si tenemos suerte, o principios de noviembre estarían comenzando los playoffs de la categoría A2. Ahora vamos a pasar lo que fue el día domingo, con los siguientes resultados que tenemos actualizados. En el femenino, los Lanuses, Lanús Azul y Lanús Blanco se enfrentaron. El Azul le ganó 16-5 al Blanco. Berazategui le ganó 10-0 a Júpiter y Vélez venció 14-7 a Nietzsche. Vamos a pasar a la 3, una categoría muy competitiva que tenía, por ejemplo, los D-backs arriba en la tabla y perdieron 5-0 ante Bajo Belgrano, por ejemplo. Como que también venía muy bien arriba, perdió 7-4 ante Júpiter, justamente. 7-1 fue la victoria de los Astros sobre Dominicana Azul. Lanús le ganó en un juego muy cerrado 5-0 a Vélez y Criollos le ganó 13-3 a los Huracanes del Caribe. En la categoría más peleada, a mi gusto, la U23, el combinado logró ganarle a Júpiter por una sola carrera 4-3. Por una carrera también ganó Daom sobre Vélez 7-6 y Ferro le ganó por 3. 10-7 a Lanús. Ferro, que venía tal vez ahí un poco abajo, vuelve a escalar arriba. Lanús, que estaba arriba de todo, se vuelve a poner en las posiciones medias, pero está tan, pero tan peleado que es la categoría más, pero más linda de todas. Como el A2 también le están quedando algunas fechas, estamos hablando de que quedan 3 o 4 jornadas. No mucho más y después se vendrán los playoffs, pero más que la categoría de los chicos como veníamos hablando. Y el plato fuerte, como siempre, el top 6, lamentablemente tenemos 2 juegos, a la excepción de que no está más Almendares. Ferro le ganó 11-7 a Lanús en un juegazo en Pontevedra. Y el plato de la fecha fue Daón contra Vélez. Ganaba Daón 6-5 en la novena con 2 outs, un error del shortstop y de ahí 7 carreras sin un out consiguió el conjunto velezano para ganarle a Daón 12-6 y ganarle en un gran, gran partido en el estadio de Daón que fue lo más destacado de la fecha. Mati, Alex y a todos un abrazo grande. Esto fue la información de la Liga Metropolitana de Béisbol. Te mandamos un gran abrazo a Juri Fieger que nos pasó toda la información de la Liga Metropolitana. Lindo está el femenino también, Vélez se mantiene invicto, el equipo liderado por Sebastián Hernández en esta oportunidad. Las chicas que vienen jugando y ganando bastante bien, será el rival que espera Berazategui, el multicampeón de la competencia. Vamos a ver lo que sucede cuando se enfrenten
dentro de poco en la continuidad de la Copa Ciudad de Buenos Aires. Les voy a contar algunas cositas del top 6, porque como bien decía Juli, hubo dos grandes partidos. El primero que se disputó en Pontevedra, donde Lanús visitaba a Ferro, en un encuentro donde comenzó el local Ferro justamente arriba con una remolcada de Damián Benfato, llevándolo a Martín Lemos hacia el home plate con un elevado sacrificio al jardín izquierdo, ante los envíos de Dante Cardoso, quien lamentablemente se llevó el partido perdido, porque con el juego 2 a 2, Onasi Jiménez, el zurdo de Ferro, conectó un cuadrangular de marcador por 6 carreras a 2. El montículo de Ferro se encontraba nada más ni nada menos que Luis Vilches, esta gran incorporación de las últimas temporadas del equipo verde, que desde el montículo ha dominado a más de un equipo en los últimos torneos. Fue relevado por Mariano Kuckerman y por último por Guido Moniz, quien tuvo algunas complicaciones. Guido en la octava entrada le conectaron un par de batazos y Lanús se acercó a 4 carreras, 11 a 7 dejó el marcador Guido, porque en la novena no tuvo problemas para eliminar a los 3 que enfrentó, blanquear esa entrada y llevarse la victoria el equipo de Ferro Carril Oeste, que se mantiene en la lucha para ingresar a los playoffs y pelear el campeonato. En el próximo bloque les voy a estar contando algunas pastillitas de lo que sucedió en el juego entre Vélez y Daom en Floresta, en el Bajo Flores, mejor dicho, tanto del Top 6 como del U23. Ya volvemos con más Diamante Albiceleste. Thank you.
Roque, aquí en Diamante Albiceleste, y como les decía en la tanda, antes de irnos a la tanda, tengo algunas pastillitas de lo que fue, lo que se vivió en el Bajo Flores, ahí en el campo de Daom, el diamante histórico del béisbol argentino, donde, por ejemplo, bueno, el U23 se definió en la última, en entradas extra, mejor dicho, para Daom, por la mínima, se llevó la victoria. Tal vez de lo más destacado, un cuadrangular enorme de Felipe Villasanti entre el center y el left. Para los que conocen el club Daom, un batazo que se fue entre el poste de iluminación que se encuentra en el center, entre el center y el left, ahí en el muro Daom, y la H de rugby. Así que imagínense el enorme palo que conectó el juvenil de Vélez para, bueno, para ayudar a su equipo. Lamentablemente la victoria quedó en manos del tricolor en la categoría U23, la más parejita de todas las divisiones en la Liga Metropolitana de Béisbol. Lo que sucedió más tarde, a las 14:30, cuando dio inicio el top 6, fue parecido. Se definió todo en la última entrada, porque Daom había iniciado el duelo con cuadrangular y se había ido 1-0 arriba rapidito con su primer bate y un cuadrangular por el jardín izquierdo. Ya en la tercera entrada, con un sencillo remolcó una y luego con bases llenas, dos errores consecutivos de Lucas Nakandakare, algo curioso, ¿no?, para un jugador de su calibre. También con bases llenas, un batazo por el jardín central, Sebastián Hernández fildea, hace la asistencia al catcher, a Lucas, quien toma la bola y en su intento de tocar al corredor se le cae, por eso llega seguro la cuarta carrera de Daom. Pero al advertir que Maxi Rielo se había abierto un poco de más en la segunda base, intentó ponerlo out en segunda, pero su tiro fue demasiado alto, no lo pudieron controlar ni Pedro Ama ni Joaquín Antoniazzi, los medios de Vélez. Tampoco lo pudo controlar Sebastián García desde el jardín central, por eso la bola se fue hacia las profundidades del outfield, permitiéndole a los dos corredores de Daom anotar la carrera 5 y 6 del partido. 6-0 el juego, cuesta arriba para Vélez, queda poquito, se fue acercando ante la defensiva de Daom hasta llegar a la novena entrada, y con 2 outs, un batazo de Johnny Sánchez por el shortstop, un rolling fácil que pudo controlar el defensivo de Daom. Una asistencia un poco abierta al primera base, quien en su intento de poner out al corredor falló con el guante y la bola se le cayó, por lo cual fue seguro. Y ahí Vélez, con 2 outs en la novena, acorralado, hizo los ajustes necesarios. Vino a batear Octavio Corral, le dieron la base por bolas, bases llenas para el equipo de Vélez, y viene a batear Pedro Ama, quien conectó un doblete para dar vuelta el marcador, porque remolcó 3 carreras. De esa forma Vélez se fue arriba 8-6, y luego vino un show de la ofensiva del Fortín, toda su parte alta del lineup: Mauricio Nagahashi con otro doblete, Sebastián García, Diego Escarlata, Lucas Nakandakare y Felipe Villasanti, los 4 conectando sencillos consecutivos para finalmente darle la victoria a Vélez por 12-6, en lo que fue un gran, gran partido en el Bajo Flores, digno de dos rivales que van a pelear el campeonato hasta el último partido. Pero bueno, ahora nos tenemos que meter de lleno con la inauguración, lo que fue el inicio de la Liga Argentina de Béisbol. Recordemos que el año pasado, pandemia por medio, lamentablemente esta competencia no se pudo llevar a cabo. De esta manera habían pasado 2 años sin ver acción del máximo nivel en el béisbol del interior. 4 equipos van a estar participando en esta temporada 2021. Por el lado de Córdoba, Pumas y Falcons. Por el lado de Salta, Infernales y Águilas. Este último sábado, en las 2 provincias, prácticamente al mismo tiempo, se cantó el play ball con los siguientes resultados. Porque en Salta,
Se enfrentaban en el campo de Águilas. Águilas, recordemos que es el equipo de la franquicia de los Cachorros de Salta. Justamente, como les decía, el sábado 18 se abrió el telón de la cuarta temporada de la Liga Argentina de Béisbol con el doble juego, porque recordemos que están jugando a doble partido ambas series. Se van a estar cruzando en lo que resta de la campaña. No se van a cruzar tanto como si sucedía antes con más equipos, una cuestión de logística, de costos y demás, pero se va a estar habiendo cruces interprovinciales en la LAP. Primero se disputarán doble juego en Salta, como decía, Águilas e Infernales, en el Diamante Alberto Pastrana del Club Cachorros, con la victoria para las Águilas en el primer partido por 8-5. La clave de la victoria tricolor estuvo en el poder de bateo en los dos primeros innings, donde el local anotó 7 carreras. Además, del trabajo en el montículo de Jorge Guzmán Ortega, quien fue el pitcher ganador del encuentro, perdón, y fue relevado por José María Peloncha Cancelare. En el segundo partido, ahí vemos los numeritos del primer juego: 8-5 a favor de las Águilas, 10 imparables para el equipo local contra 4 del campeón defensor, como son los Infernales. 2 errores por equipo durante las 7 entradas que duró ese primer duelo. En el segundo enfrentamiento, la potencia ofensiva de los Infernales le dio la ventaja rápidamente con 8 carreras en la primera entrada. Una gran actuación de Facundo Flores, el juvenil que vio acción desde el montículo durante 3 entradas. Luego fue reemplazado por Mauro Vera y el pitcher que cerró el encuentro fue Antonio Juárez. En Águilas, en tanto, no fue tan buena la ofensiva en este segundo encuentro, por lo cual no se pudo quedar con las 2 victorias de la primera fecha de la Liga Argentina de Béisbol. Estamos viendo en pantalla 11-8 las carreras a favor de Infernales, 8 imparables, la mayoría de ellos en la primera entrada, contra 7 de las Águilas, 3 errores por lado en este juego. En algunas declaraciones, por ejemplo, Gabriel Sansó, manager de Infernales y también coordinador general de las selecciones nacionales de la Federación Argentina, indicaba estar muy contento por comenzar esta nueva temporada de la Liga Argentina de Béisbol, ya que, bueno, son los últimos campeones, se refería a los Infernales, y tenemos jugadores muy jóvenes que en este año, tras la salida de algunos veteranos del equipo, contamos con algunos refuerzos. Así que nada, contento estaba Gabriel Sansó con la victoria de su equipo, los Infernales, campeón defensor de la Liga Argentina de Béisbol. Por el lado de Córdoba, también se enfrentaron en el campo de Dolphins, en el Dolphins Stadium, los Pumas contra los Falcons. Falcons también, uno de los 2 campeones que tiene actualmente la Liga Argentina de Béisbol. Primera temporada quedó en manos de Infernales, la segunda quedó en manos de Falcons, la tercera nuevamente de Infernales. Vamos a ver si hay un nuevo campeón en esta 2021. En el primer juego quedó en manos de los Falcons por 9-1, 8 imparables por el lado del equipo local, comandado por Darío Martín, quien estuvo aquí charlando con nosotros en Diamante Albiceleste un par de semanas atrás. 4 imparables por el lado de los Pumas, 1 error por el lado del equipo visitante, 2 errores del lado de la franquicia de Dolphins. Eso fue lo que sucedió en el primer juego. Distinto a lo que pasó en el otro: 9-1 la victoria de Falcons, con 8 imparables para su equipo, 4 para el rival, 2 errores y 1 en este encuentro para ambos equipos, que, bueno, se enfrentaron el último sábado en el estadio de Dolphins. Así que se puso en marcha la Liga Argentina de Béisbol. Le voy a estar contando algunos numeritos que, bueno, nos dejó esta primera fecha. De momento, entre los líderes de pitcheo se encuentran Mauro Vera y Leonel Centeno,
con 0 de efectividad en 3 innings y un tercio y 2 innings lanzados respectivamente. Ambos, bueno, Mauro tiene 3 ponches, 2 para Leonel Centeno. Lo siguen Daniel Pilar, que está tercero con una efectividad de 1.29. El que más ponchó en este fin de semana fue Jefferson López, con 10 ponches en 4, perdón, en 6 entradas y 2 tercios, pero una efectividad un poquito alta de 4.05 y un whip de 1.502. Recordemos que Jefferson López es un jugador que jugó aquí en Buenos Aires para el club Down y ahora defiende los colores de los Pumas de Córdoba. En cuanto al bateo, quien se destacó este primer fin de semana fue nada más ni nada menos que Juan Cruz Martín, el jugador de Falcons, quien estuvo militando en el béisbol universitario de los Estados Unidos los últimos 2 años. .667 para él en este primer fin de semana, 4 imparables en 6 turnos, una carrera remolcada, .833 de slugging, seguido de Javier Peirote, quien volvió a las canchas también, 2 imparables en 3 turnos para él. Un poquito más atrás, Matías Alvarado con 3 imparables en 5 turnos. Y luego lo encontramos a Mauro Schiavoni, quien ha conectado, ha remolcado más cantidad de carreras este último fin de semana, con 3, gracias a 4 de sus imparables en 7 turnos, tiene un promedio de bateo de .571. El salteño, que como les decía, remolcó 3 este fin de semana, el que lidera Ricky Oliveros con 4 en ese rubro de carreras remolcadas, seguido de Bautista Ramón, Michael Depen y Nicolás Carrizo, con 3 carreras remolcadas cada uno, en lo que tuvo que ver con la acción de la Liga Argentina de Béisbol. La verdad que es una alegría que este torneo haya regresado a los campos del interior de nuestro país, luego de sufrir mucho el año pasado, las suspensiones, lógicas, ¿no? Bueno, la pandemia nos ha afectado a todos. También se han suspendido las competencias de menores y de mayores en las distintas provincias. La Liga Metropolitana, siempre lo decimos, el torneo que se está jugando ahora es la Copa Ciudad de Buenos Aires 2021, que ya tendría que haber terminado hace unos cuantos meses. Dio inicio, inclusive en febrero o marzo, y todavía se sigue jugando a raíz de las medidas sanitarias tomadas por el gobierno nacional. Pero bueno, es una alegría que la LAP haya cantado playball en el interior de nuestro país para que, nada, que el béisbol de esas provincias, tanto de Salta como de Córdoba, empiecen a poner en marcha y se ajusten para esos jugadores que se vistan luego de celeste y blanco, defiendan al máximo los colores nacionales. En Buenos Aires todavía hay que esperar. Hay rumores de que se pueda jugar en el verano, todavía no hay nada oficial, ahí habrá que esperar un poquito más, pero bueno, son distintas las realidades de Buenos Aires a las de Córdoba y Salta, así que veremos qué sucede en los próximos días, las próximas reuniones aquí en Buenos Aires. Ya volvemos con más Diamante Albiceleste. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Servicio de asistencia al viajero en cualquier lugar de Argentina y países limítrofes. Andar, su salud, nuestro compromiso. 0810-345-0184. andar.org.ar. Intendencia de Servicios de Salud, órgano de control, RNOS-1-2210-4, RNMP-1252. La Asociación del Personal de los Organismos de Control, APOC,
Es una organización formada por técnicos y profesionales para dar más transparencia y control público a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. APOC, Juan José Tufaro, Secretario General. Grupo Middle. Acciones y estrategias aplicadas a la comercialización de servicios. Comuníquese con nosotros. 011-5258-7071. Tercer inning en Diamante Albiceleste, y bueno, ya hablamos de lo que fue la acción de la Liga Metropolitana en el primer bloque, de la Liga Argentina de Béisbol también en la segunda entrada en este programa, y ahora nos toca hablar un poquito de los argentinos por el mundo. No quedan muchos dando vuelta, no quedan muchos jugando activamente sus ligas, porque bueno, se fueron terminando. Recordemos que están en el hemisferio norte, el frío empieza a llegar sobre todo en Europa, pero tenemos a dos exponentes, los hermanos Robles, que la siguen rompiendo en el Farma Crocheta en la Serie A de Italia. Ahí nos vamos a estar mostrando, Alex Mata, algunas imágenes de Fede Robles, quien lanzó este fin de semana, pero primero hablemos del primer juego donde él no vio acción, en la victoria del Farma Crocheta por 12-1, 15 imparables para el equipo italiano, donde sí jugó su hermano Matías Robles en los jardines. 2 imparables en 5 turnos al bate, 2 carreras anotadas, 3 bases por bolas para... Perdón, un triple, no 3 bases por bolas, un triple para Mati Robles en este partido. Está fino con el madero, la verdad, de Mati. Una base robada, un ponche, .400 para él en el juego de este sábado. Además, tuvo 3 puestos out para el argentino que juega en los jardines. Pero en el siguiente partido, en el partido de la tarde, en el que fue realmente apretado la victoria por el Farma Crocheta, por 2-1, y una línea de picheo por parte de Fede Robles, que ahí estábamos viendo algunos de sus lanzamientos. Primero vamos con lo que hizo Mati en esta oportunidad, este juego, 0 de 4 para él, 1 base por bola y un ponche. No estuvo caliente con el madero por la tarde de Italia, pero sí lo estuvo con el brazo su hermano Federico, ¿no? La victoria sobre el Ecotran Brescia. Allí jugaron y se llevó la victoria justamente Fede Robles. Escuchen esta línea del derecho argentino: 7 entradas lanzadas, 1 imparable, 1 base por bola, 4 ponches, 88 picheos, de los cuales 58 fueron en la zona de strike. Tremendo lo que hizo el derecho cordobés una vez más en la Serie A de Italia, donde la verdad que los hermanos Robles se han asentado de una manera extraordinaria, al igual que lo hizo en su momento Pichu Talevi, quien ya no está jugando, pero la verdad que lo de los hermanos Robles en el Farma Crocheta es para tenerlos en cuenta. El Farma en la zona A del Nacional están primeros con 15 victorias y 4 derrotas, un partido sin decisión, un porcentaje de victorias de .775, así que la verdad que extraordinario lo que están haciendo los hermanos Robles, y recordemos que el Pichu Talevi nos dejó muy bien parados, porque comanda el promedio de bateo general de la Serie A de Italia, que no es nada más ni nada menos que una de las ligas más importantes de Europa, sino la más importante. Pichu Talevi, que terminó bateando para .487. La verdad que tremendo, y se mantiene liderando también otros rubros el salteño. Bueno, arrancó con todo la temporada y terminó, por ejemplo, en OBP .628. Así que extraordinario, y 33
base por bolas bajó un poquito porque, bueno, como dejó de jugar, otros rivales subieron un poquito en esos rubros. Así que extraordinario lo del Pichu Delavi y los hermanos Robles en la Serie A de Italia. Y también tenemos que hablar un poquito de lo que hizo Juanchi Martín este último fin de semana para los Zurich Barracudas, que perdieron lamentablemente ante los Flyers de Terwil por 12-2. Juanchi Martín, que jugó de tercera base, se fajó ahí en la esquina caliente el argentino, conectó 2 imparables en 4 turnos, uno de ellos fue un doblete, avanzó 3 bases en lo que fue el partido y dejó un hombre en base, está batiendo para .217, un poquito bajo para lo que nos tiene acostumbrados el jugador de Daón, jugador de Ferro y de la selección argentina de béisbol. Así que nada, ya vamos a seguir, como siempre, todos los fines de semana, la actualidad de Juanchi Martín, que está haciendo muchas cosas también en Alemania, con el Mannheim Tornados, donde van a realizar un torneo de Baseball Fight. Así que esta nueva disciplina del béisbol que está creciendo día a día en el mundo. Y ahora tenemos que hablar de la competencia más importante de selecciones a nivel europeo. Tengamos en cuenta que no fueron tal vez los mejores jugadores, como sí sucedió, por ejemplo, para el clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Sin embargo, fue un torneo con muchísima cantidad de equipos participantes, fue el torneo justamente con mayor cantidad de equipos en la historia del europeo. Hubo una clasificación de una preclasificación de muchos equipos, participaron en total, ya te estoy diciendo, 16 equipos en este europeo, y se definió este último de domingo. Hubo 4 grupos en ronda regular, los mejores avanzaron a las semifinales, los primeros de cada grupo avanzaron a las finales, los segundos se fueron cruzando para ver quién quedaba mejor en las posiciones generales. Las posiciones generales que se definieron el día sábado, ¿sí? El puesto número 16, el puesto 15, se enfrentaron Francia y Eslovaquia, victoria para Francia por 6-5. De esta manera Francia quedó 15 y Eslovaquia quedó 16. Pues voy a frenar un poquito acá para hablar de Francia, ¿no? Francia va a ser sede de los Juegos Olímpicos de París 2024 y muchos nos preguntábamos por qué el béisbol no es parte, el béisbol y el softball no son parte del programa olímpico para París 2024. Una de las razones es esta, ¿sí? Francia, en una competencia donde no se encuentran las máximas figuras del béisbol europeo, no salió del puesto 15, o sea, entre 16 quedó 15. Entonces, piensen un poco cómo pensaría un comité olímpico organizador de unos Juegos Olímpicos. ¿Para qué vamos a llevar un deporte que, si bien es pasional a lo largo del mundo, con más de casi 70 millones de atletas alrededor del mundo, pero si no tenemos ninguna chance de salir campeones o de conseguir una medalla, ni siquiera la de bronce? Distinta fue la realidad de Japón, lógicamente, otro país, otra tradición beisbolística. Medalla dorada, le ganó a los Estados Unidos la final, ya lo hablamos, no vamos a estar repitiendo. Pero bueno, para que se den cuenta algunas decisiones que se toman sobre el deporte a nivel mundial. Francia quedó 15, Eslovaquia quedó 16. Por el puesto número 13, Ucrania le ganó 5-4 a Grecia. Por el puesto número 11, Austria le ganó a Suecia, por 5-0. Croacia se quedó con la séptima ubicación al vencer a Bélgica por 12-8. Alemania, uno de los países que poco a poco va creciendo y se va a estar metiendo en los principales torneos a nivel mundial, le ganó 4-1 a Rusia por el noveno puesto. Y por el quinto puesto, República Checa,
que lo venimos diciendo hace mucho aquí en Diamante Albiceleste, es un país muy serio en lo que tiene que ver con la estructura tanto del béisbol como del softball, y va a ser uno de los rivales a vencer dentro de los próximos años. Le ganó 8-5 para quedarse con la quinta ubicación. Hay que tener mucho cuidado con República Checa. Argentina le ganó, recuerdo, en el primer Mundial U23, le ganó el partido que se enfrentaron allí en México, pero la realidad hoy en día de República Checa es muy distinta a la de aquellos años. Y este domingo se enfrentaron por la medalla de bronce Italia y España, con victoria para Italia por 2-0. Como les decía, Italia, una de las mejores ligas del mundo, no han ido los mejores atletas, pero se quedaron con la medalla de bronce. Mientras que por el oro se enfrentaron los dos rivales favoritos, ¿no?, para ir a jugar por esa medalla y por la final. Estábamos hablando de Holanda y de Israel, la cenicienta de los Juegos Olímpicos, que tuvo una gran actuación en esos Juegos, sin embargo no pudo ante Países Bajos, ya que cayó por 9-4, en un partido donde Israel estuvo arriba 4-1 hasta la séptima entrada, pero Países Bajos ahí explotó con 4 carreras en la séptima y 4 carreras en la octava para quedarse con los honores y la medalla dorada de este europeo de béisbol, que se jugó en Torino, en Italia, así que Italia no pudo como local coronarse ante su gente, pero sí lo hizo el equipo de Países Bajos, que le ganó a Israel por 9-4. 3 imparables para Holanda, 4 para Israel, 1 error solamente para Países Bajos, 3 para Israel. Nos vamos a ir en un instante a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de un evento caritativo que se está realizando, que lo tiene como protagonista dentro del béisbol a Pablo Stortoni. Ya les vamos a estar contando toda la información y algunos videitos ahí que andan dando vueltas de las chicas del béisbol femenino. Ya volvemos con más Diamante Albiceleste. Nos dijeron que no podíamos practicar los mismos deportes que los hombres. Nos dijeron que no podíamos tomar decisiones. Nos dijeron que no podíamos simplemente por ser mujeres. Nos dijeron que no podíamos tantas cosas, pero acá estamos. Comienza Liderar Mujer, un plan de capacitación y formación para profundizar el liderazgo de la mujer en el deporte. 4.000 nuevas lideresas deportivas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. 4.000 nuevas lideresas deportivas para avanzar con el crecimiento del deporte femenino en la Argentina. Queremos hacer historia, impulsando el deporte femenino, demostrando que otro deporte es posible. La transformación comienza ahora. 2021. Liderar Mujer. CAD, FAMUD, Pan American Silver, Argentina. Cuarto y último bloque aquí en Diamante
diamante albiceleste. Y ahora nos vamos a meter en un evento, una acción solidaria que está realizando, mejor dicho, Pablo Stortoni, junto a otro grupo muy grande de figuras del deporte. ¿Qué es lo que está trabajando Pablo? Vamos a hablar de Ignacio Tadeo Mavián, que es un niño de 7 años, un argentino, que sufre de glioma difuso intrínseco de tronco, ¿sí? DIPG, por sus siglas en inglés. ¿De qué se trata esto? Es un cáncer en el tronco encefálico, ¿sí? Es una enfermedad que está sufriendo, lamentablemente, Nachito, y sus padres han intentado curarlo con todos los tratamientos que se pueden encontrar en nuestro país, en Argentina. Pero lamentablemente no han podido encontrar una cura para eso y tienen una opción de un tratamiento que sale $350,000 en los Estados Unidos. Por su situación económica, lamentablemente la familia de Nachito no puede cubrir esos gastos. Recordemos también que la situación económica del país tampoco ayuda, lamentablemente, pero Adriana Monte y Matías Mavián, que son los padres de Nachito, han comenzado una cruzada solidaria recolectando camisetas de distintos jugadores de fútbol que son firmadas por ellos para luego sortearlas. Entre otros grandes jugadores, por ejemplo, lo podemos encontrar a Juan Román Riquelme y demás protagonistas del fútbol argentino. Pero bueno, lo han llamado, Pablo Stortoni se ha comunicado con la familia de Nachito y se ha sumado a esta movida solidaria, esta cruzada solidaria, para recaudar la mayor cantidad de dinero posible y de esta manera Nachito pueda ir a los Estados Unidos a recibir un tratamiento con la esperanza de que su vida mejore lo más posible. Pero para eso lo tenemos a Pablo Stortoni, que nos cuenta cómo tenés que hacer para ganarte una casaca que él alguna vez utilizó en la selección argentina. Vamos a ver el video. Hola, soy Pablo Stortoni, fui jugador de la selección argentina de béisbol durante 20 años y hoy me comunico con ustedes para pedirles que entre todos ayudemos a Nachito. Tenemos mil formas de ayudarlo. Yo quiero colaborar con una, en este caso con dos camisetas que yo quiero mucho. Vamos a proponer un sorteo. Primero de esta camiseta, que es la camiseta de los Navegantes de Magallanes, un equipo profesional de Venezuela. Es la camiseta original que usan los jugadores en Venezuela. Y la camiseta que usé en la selección argentina durante muchos años, que me acompañó en torneos panamericanos, en innumerables partidos, y con la que obtuvimos muchos, muchos logros. Así que les voy a pedir que hagamos posible el sueño de Nachito y que todo vuelva a estar bien. Muchas gracias. Bueno, y ahí lo veíamos a Pablo Stortoni promoviendo esta cruzada solidaria por Nachito. El valor de cada número para esta rifa que está prevista para el domingo 17 de octubre es de $200. La verdad que no es un valor muy, muy alto. Muchos podemos colaborar con Nachito. Para tener más información, tienen su Instagram en arroba camisetas punto todo x Nachito Tadeo, o sea, todo por Nachito Tadeo, camisetas punto todo por Nachito Tadeo. Ahí se pueden contactar para comprar las rifas y poder ayudar a esta familia, que les cuento así un poquito rápido. Nachito tiene que conseguir estos $350,000 para pagar entre 3 y 5 semanas de internación en una clínica en Houston, en los Estados Unidos, además de aranceles mensuales por el uso de bomba de infusión, que le administra la medicación en su casa durante más de un año.
¿sí? Tiene que arrancar el tratamiento en menos de un mes. Así que estamos a las corridas con esta cruzada. Esperemos que todo se encamine. También pueden encontrar en Instagram, arroba todos por Nachito Tadeo, información sobre estos sorteos. Nada, los mejores deseos para la familia de Nachito y todo va a salir muy bien. Mucha fuerza aquí, le decíamos desde Diamante a Luis Celeste, y vamos a estar pendientes de difundir la información todos los programas hasta que Nachito se recupere al 100%. Así que, nada, un abrazo también a Pablo Stordoni, otro personaje del béisbol argentino, a quien seguramente vamos a estar entrevistando en algún programa aquí en Diamante Luis Celeste. Pero pasa que para Pablo Stordoni, no sé si necesitamos un programa, creo que necesitamos dos o tres. Así que vamos a ver cómo diagramamos esa nota. Un ser muy querido en todo el béisbol nacional. Y bueno, y ahora nos vamos a meter en una situación que es una jugada que sucedió en los últimos días en el juego entre los Astros de Houston y los Arizona Diamondbacks. No, nos vamos a meter en lo dice la regla, esta sección, donde explicamos un poquito sobre algunas situaciones raras que suceden en el béisbol y cómo deben actuar los umpires y cómo deben actuar los jugadores o inclusive los coach, que ahí está la diferencia, ¿no? Yo creo que el coach con lo que hizo en esta jugada en la última semana se ganó un par de años más de contrato con los Arizona Diamondbacks ahí como coach de tercera. Arizona, equipo donde está trabajando nuestro amigo el Rana Arnedo. Pero bueno, les voy a contar un poquito cómo fue la situación. No podemos, por una cuestión de derechos de imágenes, no podemos reproducir el video, lamentablemente, pero pueden buscar, está en varias redes sociales, inclusive en la página de MLB, con corredor en primera y perdón, en segunda y tercera base. Se conecta un elevado a los jardines. El corredor de tercera avanza hacia el home plate en jugada de piso y corre, pero se despega de la base segundos antes de que el jardinero tome la bola. El corredor de segunda hace una jugada de piso y corre y avanza hasta la tercera base. Hasta ahí, todo normal, nada, nada extraño. Los umpires cantan seguro en ambas bases. Pero bien, al parecer, el corredor que iba, como les decía, que iba de tercera a home, se despega unos instantes antes de la base, por lo cual, con pisar la base y con la bola en la mano, la defensa, lo hubiesen puesto en jugada de apelación a ese corredor y la carrera no hubiese valido. Bien, ¿qué es lo que sucedió? Como el corredor de segunda había llegado a tercera, una vez que el pitcher se monta en la placa de lanzamientos, el corredor hace la apertura correspondiente para avanzar a home de ser necesario ante un posible batazo, alguna jugada de wild pitch o un fastball. El pitcher, claramente con intenciones de hacer la apelación sobre el corredor que ya había anotado, desmonta y lanza hacia la tercera base. Pero al momento de lanzar, el corredor avanza hacia home, el corredor que había llegado desde segunda a tercera, avanza hacia home en un intento de robo de base y el tercera base, lógicamente, fue en su búsqueda para ponerlo out. Ahora bien, ¿cuál es acá? ¿Qué es lo que dice la regla sobre las jugadas de apelación? Recordemos que la jugada de apelación se hacía sobre el corredor que había hecho el pisi corre con el batazo a los jardines, ¿no? Con el batazo antes de que sucediera el out. Entonces, la jugada. Y antes de hacer la apelación, hubo una jugada de por en el medio. Y eso anuló automáticamente la apelación. ¿Por qué? Porque la regla 5.096 de jugadas de apelación indica que cualquier apelación bajo esta regla debe hacerse antes del próximo lanzamiento o cualquier jugada o intento de jugada. Si la infracción se lleva a cabo durante una jugada con la que termina una media entrada, la apelación debe hacerse antes de que el equipo a la defensiva abandone el terreno. Este apartado justamente es para jugadas de un cuarto out. Ya lo vamos a explicar
No se asusten, sí, puede haber cuatro outs en una entrada. Y una apelación no debe interpretarse como una jugada o un intento de jugada. Bien, entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que sucedió? El equipo a la defensiva, antes de pisar la tercera base con la bola en mano y apelar que el corredor había avanzado hacia home plate antes de que el jardinero tome el elevado de fly, realizó una jugada sobre otro corredor, ¿sí? Sobre el corredor que venía de segunda a tercera. Entonces, al realizarse una jugada sobre este corredor, la apelación se anula automáticamente y la carrera vale, ¿sí? Ahora, algunos pueden decir, bueno, pudo haber pasado que si apelaban y si quedan, pisaban en tercera, anotaba el tercera, el que había venido desde segunda hasta tercera y podía haber anotado luego en robo de home, pudo haber pasado, pudo haber sido un doble play. Pero la inteligencia, la sapiencia del coach de tercera en advertir que esta jugada podía poner out a un corredor, lo beneficiaba porque le permitía anotar, convalidar la carrera, seguramente le dio un par de años más de contrato a ese coach por conocer la regla. Fíjense, ese pequeño detalle de saber que no se puede volver a apelar luego de una jugada o un intento de jugada, ¿sí? Es una situación atípica, pero que mucha gente no lo sabe, no sabe cómo se debe apelar. Para hacer también algunos apartados de la apelación, muchos creen que para apelar sobre una jugada, el pitcher debe montarse sobre el montículo, desmontar y apelar sobre una base. No es necesario tampoco. Si durante la continuidad de la jugada, la defensa indica que va a apelar sobre, por ejemplo, el corredor que avanza antes de que un elevado sea atrapado, pueden ir, pisar la base, y si el umpire considera que se adelantó y cobrar out, bueno, poner out a ese corredor o algún otro. Así que fíjense esos pequeños detalles que tiene el béisbol, que tiene el reglamento, que aquellos que lo conocen en profundidad le pueden permitir a un equipo ganar un partido o perderlo, ¿sí? Claramente. Es más, en esta situación se notó que el coach de tercera sabía la regla y los jugadores la desconocían totalmente, porque el tercera base, de haber tomado la bola, haber pisado la tercera base y hacer la apelación, y luego podía asistir al catcher para poner out al corredor que iba hacia home en intento de robo de base, estamos hablando de un doble play. Pero bueno, esto es lo que dicen las reglas sobre esta jugada. Vuelvan a meterse ahí en camisetas.todos por Nachito para comprar un numerito y llevarse la casaca de Pablo Stortoni o de algún jugador de fútbol, lo que quiera. Pero bueno, ayudemos a Nachito a que se mejore. Matías Ochoa, quien les habla, un abrazo muy grande a Juli Fieger, a Alex Mata, que nos acompaña siempre. Nos reencontramos la próxima semana. Buena semana de béisbol para todos. Chau, chau.